Basada en el monólogo de Gilberto Pinto, El hombre de la rata es una de las obras consentidas del público duranguense, por la mordacidad y el humor negro con el que se trata la problemática social. Víctor Hugo Galván, en el personaje central de la obra, puso a prueba su capacidad actoral, pues interpretar a un loco que hizo de la calle su lugar de residencia y además hacer reír al público con chascarrillos sacados de la realidad que se vive día a día no es cosa sencilla. Catalogada por algunos como un monólogo esquizoide, El hombre de la rata incita a la imaginación del espectador, aunado al mensaje de reflexión.